está en el cuerpo que los demás nos ven, sino del alma, que habla quien sabe desde dónde. Ese es uno de los pensamientos fundamentales de Luigi Pirandello. Pirandello, en el performance de Rajatabla, de nuestro grupo, del grupo Expresarte, del grupo Caravana, Pirandello en el sentimiento, en el corazón, en la inteligencia, en el talento y en el fervor del teatro venezolano. Pirandello como reafirmación de que el teatro sirve solo para la paz y que la paz es el instrumento más alto de la creatividad del hombre. ¿Cómo se inventó este espectáculo? ¿Cómo nació este performance que logró reunir a tantas disciplinas diversas, a tantos creadores, composiciones estéticas diferentes, y cómo constituyó un desafío de sacar el teatro de sus límites físicos y lanzarlo hacia afuera, hacia la conquista de una dimensión absolutamente renovadora, casi sin precedentes dentro de nuestra carga escénica? Este espectáculo apareció como aparecen todos los espectáculos en el teatro, a través de los fantasmas. De esos fantasmas que se manifiestan en una lejana canción, como esta, por ejemplo, que canta el ángel del performance. Un ángel, que es el ángel 101 de los gigantes de la montaña, obra que sirve como base fundamental para esta experiencia. El ángel 101 dice en esta canción que desertará, que no irá a la guerra, que no nació para matar, que nació para amar. Si aquí correrá la sangre de cualquiera, den ustedes la de ustedes, den ustedes la propia, y se divertirán. Es decir, a través de miles de fantasmas, de los fantasmas de un ángel que ha congregado a 100 almas del purgatorio, que son los espectadores, reunidos en un banquete inicial, a través de los fantasmas de una ideología totalitaria que persigue al hombre y al espíritu del hombre, a través de los fantasmas de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la madurez, de la vejez, de la muerte, de la soledad, de la sombra, del vacío, del silencio, fuimos al encuentro del más grande y renovador de los dramaturgos del teatro contemporáneo, Luigi Pirandello. Oh.
fantasmas, amigos. Espectro, máscara. Para esas 100 almas del purgatorio que fueron convocadas por Luigi Pirandello y el otro Luigi. Ese que dice, non ti scordarmi, no te olvides de mí. Porque toda la tesis del teatro pirandelliano reside precisamente en esa dicotomía entre lo que somos y aparentamos ser. ¿Quiénes somos verdaderamente? El que nosotros imaginamos que somos. Ese personaje que hemos inventado para salir a la calle, para vivir, para amar, para seducir, para engañar, para mentir. O somos la imagen que el otro tiene de nosotros. O somos verdaderamente la imagen secreta y oculta que llevamos adentro de nosotros mismos. En esa tesis de Pirandello se basan aspectos fundamentales de la convivencia humana, de la sociedad, del arte, de la misión del arte dentro de la sociedad. Este performance, este espectáculo, apunta entonces a tres aspectos esenciales: la ideología, el arte y la condición humana. La ideología está representada en el performance por una gran manifestación, por los fascistas, por aquella estructura que tiende a condicionar las posibilidades creativas del hombre. Y el arte, ¿qué hace el arte dentro de una estructura social? ¿Es el arte la máxima posibilidad beligerante del espíritu? ¿Es el arte de verdad la posibilidad de trascender y de inclusive alcanzar a esto que llamamos Dios, que está en el cosmos? Y en última instancia, ¿qué hace el hombre, el diminuto y pequeño hombre enfrentado a todo aquello, a todo aquel aparataje? Eso intentamos recorrer a través de personajes como este, por ejemplo. Es Ilse, mírenla. Es Ilse, la protagonista, la actriz principal de Los Gigantes de la Montaña, o es Marta Ava, la amante de Pirandello, para quien él escribió Ilse. ¿Quién es ella? ¿O es la actriz venezolana que hace ese papel? En este momento, ¿ella quién es? ¿Es Ilse? ¿Es Pilar Romero o es Marta Ava? ¿O son las tres? En un rostro, en un espíritu, en un alma, en un momento y en un espacio. Ese es el tema del performance La Máscara frente al Espejo. Jamás será el caso de decir la verdad con tanta exactitud como cuando se inventa. Y aquí verán las pruebas, no lo veo. Ellos obedecerán los disfraces. No se dicen al ataque. Aquí tendrán pruebas. ¡Otra prueba! ¿De dónde surge La Máscara frente al Espejo como título, como concepto? Tal vez en esta canción, Non ti scordar di me, que pareciera ser el mensaje que durante cada día y en cada mañana nos decimos frente al espejo, en el cuarto de baño. Partieron las golondrinas de mi frío país, se fueron. Tal vez las golondrinas son simbólicamente en este montaje la vida que pasa. Es la niñez que se pierde, es la adolescencia que pasa fugaz como un pantallazo, como un amanecer violento, como un mediodía caliente. O es tal vez el tiempo rico de la madurez, los años de los hijos, de la obra grande, de la semilla que se siembra. Y es también la oscura boca de un túnel que nos lleva a la vejez, a la muerte, al silencio y a la sombra. Un actor es siempre una máscara frente a su espejo. Ese espejo son ustedes, el público. Serioso,
el actor que da la bienvenida, el actor que recibe al público en el performance, les dice: bienvenidos, fantasmas, amigos, máscaras ocultas, rostros. Él sabe que detrás de cada uno de esos rostros hay otro rostro, y hay otro, y otro, y otro, y otro, que ninguno de los que está ahí ha traído su máscara verdadera. Eso ha sido la máscara frente al espejo.